Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, mucho gusto. Vamos a esperarnos unos breves minutos. Bien, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Les felicito. Ahí estuve viendo en el grupo que estaban escribiendo que ya habían completado, así que ya finalizaron. Pues qué bueno. Muchas felicidades. Igual, vamos a exponer siempre el tema, desarrollar el contenido. Y recuerde, ¿verdad? Si hay dudas, consultas, preguntas, aportes, comentarios, sugerencias, pues excelente. Usted sabe que puede hacerlo participando de cualquier manera. Nosotros seguimos con el desarrollo.
el día de hoy tenemos este tema que vamos a utilizar la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Así que allí tenemos el cuadro de diálogo de buscar y reemplazar. Es un comando que sirve para texto, números o cadena de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir una a una. Veamos algún procedimiento, luego nosotros procedemos a hacer o a desarrollar algunos otros ejemplos. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo, algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos, o también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar la herramienta tabla, las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos hacer un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros queramos en nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna, porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para todas las columnas tengan totales, lo podemos modificar. Para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas, existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio.entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en esta celda que tenemos aquí en pantalla y observen cómo automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de la celda, basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen valores y la función aleatorio.entre va a desaparecer y la celda solo nos va a mostrar el número que la función aleatorio.entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo, basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar. Nos vamos a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo, Edición. Y aquí tenemos la herramienta Reemplazar. Podemos también trabajarlo, esta herramienta de reemplazar, cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en este. Darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que
vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. El número 3 se va a llamar Carlos. Y vea cómo automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo, va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombre. Ingresemos un cuarto, pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Muy bien. Ahí está entonces el archivo de práctica. Veremos estas opciones en la pestaña Inicio, Herramientas de edición, Buscar y seleccionar. Pues claramente es muy útil al utilizar bases de datos con muchos registros. En Buscar, pues ya sabemos nosotros que si encontramos opciones con puntos suspensivos, porque nos muestran cuadros de diálogo. Entonces, claramente el comando buscar, pues nos va a hacer una búsqueda de alguna palabra que exista en su base de datos. Vendedor, si yo solo escribo vendedor, presiono enter, me va ubicando, se ubicó en la celda B2 donde dice vendedor. Buscar siguiente y ahí va haciendo el recorrido. Aquí se va desplazando donde encuentre la palabra vendedor. Entonces creo que son comandos que creo que son bastante sencillos de utilizar. Vienen a ser útiles en bases de datos con muchísimos datos. Buscar todos. Allí nos muestra. Dice que ha encontrado la palabra vendedor, 16 celdas encontradas. En el nombre del libro, en el nombre de la hoja, la celda donde encuentra la palabra vendedor y el valor exacto que encuentra. En las opciones podemos nosotros seleccionar dentro de qué elemento deseamos buscar determinada palabra. Si dentro de la hoja o dentro del libro, este libro puede tener muchas hojas y usted buscarlo dentro del elemento que necesite. Hoja o libro. Puede hacer una búsqueda por filas y por columnas. Si yo selecciono dentro de hoja, estaba de manera predeterminada. Dentro del libro,
y presiono buscar todos, me muestra siempre las 16. Voy a hacer un ejemplo. Clic derecho, voy a copiar la hoja, mover al final, crear una copia. Tengo una copia de la tabla. Buscar vendedor dentro de libro, buscar todo. Y lo que ha sucedido en el resultado es que ahora dice 32 celdas encontradas con esa palabra vendedor. Porque yo he duplicado la hoja y le he dicho que lo busque dentro del libro. Dentro de hoja, buscar todos, me encuentra 16 porque solo va a buscar en la hoja donde estamos ubicados. Por filas, voy a cambiarle por columnas, buscar todos. Igual encuentra en la hoja y va ubicando la palabra vendedor. Buscar en fórmulas. Aquí no tenemos en esta hoja, a ver, en esta hoja no hay fórmulas. Buscar. Están tres posibles elementos en los que se puede buscar en fórmulas, valores, comentarios. Esos son como los valores predeterminados y me sigue encontrando la palabra vendedor. Ahora, si se le escribe vendedor 1. Vendedor 1 dice que ha encontrado 7 celdas. Porque en el principio no solamente encuentra vendedor 1, sino todos los que empiecen con el 1. Y por eso es que muestra del 10 al 15 en el ejemplo. Si se activa coincidir mayúsculas y minúsculas, buscar todos, pues dice que no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas. Al activar coincidir mayúsculas y minúsculas, busca exactamente que la palabra esté en minúscula. Voy a hacer una modificación. Voy a mostrar las filas. Voy a copiar estos valores. Voy a pegar estos valores. He duplicado nada más. Y voy a escribir. Muy probablemente me dé el mismo mensaje. Porque tampoco coincide como lo he escrito. Ahora sí coincide porque al activar la casilla, coincidir mayúsculas y minúsculas, estrictamente busca cómo se escribe y ahora sí localizó un resultado porque así está escrito. Coincidir con el contenido de toda la celda. Igual nos sigue encontrando un resultado, ya que coincide, pues, con ese texto que se busca. Podemos buscar celdas que tengan un determinado formato. Si presionan el botón formato, vamos a ver, elegir formato como celda. Aquí podemos nosotros buscar
en esta flecha da más opciones en formato. Igual nos lleva a que elijamos qué formato andamos buscando. Cuando seleccionamos formato y nos vamos a la base de datos, el puntero se convierte en la cruz gruesa anormal, acompañado de un gotero. Si presionamos en esta base de datos, es como es el mismo, no hay tanto formato, solo se encuentra el mismo color de relleno. Entonces, aquí ya se me desactivó. Voy al formato de nuevo y selecciono, por ejemplo, una de estas celdas que tienen un formato distinto. Y aquí hay una vista previa del formato que se ha encontrado. Entonces, si buscamos, hemos elegido como muestra esta celda que no coincide con el texto que buscamos. Entonces, estos tienen formato general, todos tienen formato general. Elegir formato como celda, seleccionamos, por ejemplo, seleccioné esa celda donde dice vendedor 2. Dice 0 celdas encontradas y encontró con ese mismo valor, con ese formato, un resultado. Hay otra opción de borrar formato de búsqueda. Si ya no quiero buscar esas celdas. Por ejemplo, voy a ponerle a esta celda ese color, está bien, ese color de relleno. Al vendedor 1 le vamos a poner otro color de relleno. Buscamos un formato, por ejemplo, este. Y nos ha encontrado igual uno en la B18. Yo seleccioné la B3 con este formato y nos lo encontró con este texto en la celda B18. Y se fue a localizarlo donde exactamente se encontró. Vamos a ponerle alguna fórmula a esto. Como no es tabla, no nos toma el formato, pero puedo tomar, por ejemplo, ubicarme en esta celda de 2, venir a esta herramienta de copiar formato, que es la brocha, y ubicarme en la celda donde quiero copiar ese formato. Y luego, pues aquí toca manual, ponerle bordes, todos los bordes, y llegámosle una suma. Suma de C3 a 3, si está bien. Doble clic para que se haga el relleno. Aquí voy a poner un total. Aquí también funcionan las teclas. Voy a abarcar todas esas celdas. Aquí también funcionan las teclas cuando usted tiene como muchas columnas que quisiera
que quisiera hacer la suma de una vez. Como no es tabla, no es tan fácil. En las tablas ya nos dimos cuenta que se hace con facilidad. Si tenemos muchas columnas a las que queremos aplicar una suma, la otra manera de hacerlo un poco más rápido es seleccionando las celdas, presionando Alt Shift igual, y automáticamente se tiene la suma. Más chip más igual. Se seleccionan las celdas donde queremos la suma, se presiona este atajo de teclado y de esa manera también podemos hacer una suma un poco más rápido. Como para no ir de una a una. Estas fórmulas contienen la palabra suma, C3, E3, y así va variando. Igual contiene la fila, la palabra suma, C3, E32, y va cambiando. Entonces, digamos, aquí no está afectando esto que dice fórmulas. Digamos que voy a escribir la palabra suma. No lo encuentra una porque estoy forzando que se parezca exactamente a lo que se ha escrito. Voy a borrar el formato de búsqueda. Voy a desactivar la casilla. Quiero que me ubique esta palabra en fórmulas. Y aquí lo encontró. Desactivé las casillas. Y dice que ha encontrado con la palabra suma 34 celdas. En el libro, en la hoja, en la celda donde encuentra en fórmulas la palabra suma, el valor. Y nos muestra la suma que se está haciendo en esa celda. Valores, buscar todos. Tengo un problema porque yo estoy buscando la palabra suma en valores. Y no hay valores. Valores se refiere a los números o pueden ser textos, pero no hay algo que diga suma. Si yo escribo total, está asociando valores con números. Por ejemplo, voy a poner un 713. Si busco como un valor exacto, no me lo está encontrando y aquí está 713 como por tomar un ejemplo. Vamos a ver. Cuando utilicé lo de elegir formato como celda, me encontró el 713 en dos celdas. Porque yo dupliqué los valores. Por eso aparece en la celda C4 y en la celda C19. Con el valor que se encuentra. Entonces allí podemos ir haciendo varias combinaciones de búsqueda. Y como repito, es muy útil en bases de datos sumamente grandes. Comentarios, no hay en este momento comentarios. Por ejemplo, vamos a poner un comentario en la pestaña Revisar, nuevo comentario,
Y por ejemplo, vamos a escribir, digamos que estos comentarios son, algunas veces necesitamos tomar nota o quizás un valor pendiente que tenemos que dejar o de pronto enviamos el archivo a revisión y nos regresa revisado con nota. O de pronto usted tiene que revisar el archivo que alguien se lo comparte y tiene que tener notas. Entonces nos ubicamos en la celda. Y, por ejemplo, aquí ponemos una nota. Revisar estado del vendedor 1. Por ejemplo, la celda queda con un triángulo rojo, sabiendo que allí hay una nota. Que hay que prestarle atención, algo que se dejó pendiente, cualquier cosa. Hemos insertado un comentario. En la pestaña Inicio, Buscar. La tecla de método abreviado es control B para buscar texto. Voy a escribir vendedor. Y que lo busque en comentarios. Ha encontrado una celda. En el nombre del libro, el nombre de la hoja, en la celda donde lo ha encontrado, en la B18. Y allí encuentra el valor vendedor. Entonces nos da tres opciones para buscar. En fórmulas, valores, comentarios. Luego tenemos reemplazar. Nos busca, por ejemplo, vendedor y que lo reemplace por vendedores. Así está. A ver qué sucede, porque vendedor existen todas. Entonces va a decir vendedores. A lo mejor aquí no tiene mucho sentido que hagamos ese reemplazo. A lo mejor escribimos de una vez que el vendedor 1. Lo sustituya por un nombre que lo reemplace. Con estas condiciones que está aquí, veamos qué pasa. Si le pongo, ya sea que quiera solo reemplazar un valor o reemplazar todos los valores en una base de datos. Reemplazar. Dice que Excel no encuentra elementos coincidentes. Estamos dentro de hoja. Estamos en filas, estamos en fórmulas y aquí no tenemos más opciones. En reemplazar no nos aparecen las opciones que nos aparecían en buscar. Voy a dejarle aquí valores. Y no me lo está cambiando aquí en fórmulas. Si no tengo más opciones, veamos. Esto no debería de afectarlo, de buscar en filas columnas, pero no me está tomando lo de valores. Y que me busque ese texto y que lo reemplace con este. Voy a borrarle formato de búsqueda por si hay algún formato que a lo mejor no me haya percatado, pero aquí no me cambia. Sin embargo, de manera predeterminada aparece fórmulas. Entonces aquí a lo mejor no me lo estaba cambiando, tenía un formato que no me había dado cuenta que estaba buscando también un formato. Ha hecho la sustitución del vendedor 1 por Alejandra. El vendedor 2. Que lo reemplace por Ángel. Le voy a poner reemplazar todos. En el anterior hizo un reemplazo. Ya está. Hemos hecho dos reemplazos porque seleccioné reemplazar todos. Entonces aparecen las opciones de reemplazar.
Y así podemos ir, aquí está. Así podemos entonces ir reemplazando los valores. Es bien útil, a veces es bastante frecuente que utilicemos buscar y reemplazar. Y están en la misma o en el mismo cuadro de diálogo. Voy a cerrar y aquí este reemplazar es el mismo. Buscar, solo porque llegamos directamente a la pestaña. Reemplazar, llegamos al mismo cuadro de diálogo, solo porque directamente nos da la pestaña reemplazar. Tenemos esta opción de ir a. ¿Qué resulta más rápido que desplazarse? Saltar. Ir a te permite saltar a una determinada página, línea, nota al pie, comentario u otro lugar del documento. Ir a, cuyo atajo es control I. De aquí puedo escribir, aquí estoy en la celda B27. De pronto yo quiero ir a la celda, también puedo escribirlo directamente en el cuadro de nombres. Si no, venir y decir, quiero ir a la referencia o a la celda Z90. Aceptar. Y me ubica exactamente en la celda Z90. Control inicio, recuerde, para ir al inicio de la base de datos. Entonces, en IRA, puedo ir directamente a una referencia en específico. Aquí aparece el botón especial. Seleccionar comentarios. Si hago seleccionar comentarios, presiono. Estoy ubicada en A1. Aceptar. Y se ubica en la celda B18, que es donde hay comentarios. Digamos, aquí quiero hacer un comentario. En la celda total, revisar, nuevo comentario. Mire que el atajo es Shift F2 para agregar una nota sobre esta parte del documento. Calcular promedios. Digamos que ahí he puesto otro comentario. Control I, que es el atajo para ir al cuadro de diálogo de ir a, y luego especial. Comentarios. Estoy en E34 y me selecciona las dos celdas. Acá dice B18, pero yo puedo darme cuenta que me selecciona todos los comentarios que existan en la base de datos. Ahí me doy cuenta que los ha seleccionado. Inicio. Ir a especial es lo mismo. Si se fijan, si me voy a ir a y especial aquí, es el mismo cuadro de diálogo, nomás que aquí está más directo. Ir a especial. La función de este ir, porque aquí puedo escribir una referencia. Entonces es la misma ruta, ir a especial. Quiero ir a las constantes. Y me marca números, texto, valores lógicos, errores. Constantes, presiono aceptar. Al parecer no me ha seleccionado nada. Constantes. Me debería de seleccionar, voy a. Cuando hablamos de constantes, pues hablamos de valores fijos. Debería de seleccionarme muchos. Era especial. Ahora sí, estaba fuera de la tabla. Me ubiqué dentro de la tabla y me seleccionó los valores constantes. Números que han sido ingresados directamente en la celda. Esas son las celdas que ha seleccionado, las constantes. A
Vamos a ver si nos sugiere un atajo aquí. Para este es control I, para este no me muestra un atajo. Celdas con fórmulas. Voy a ubicarme en una de las celdas. Puedo estar en cualquiera de las celdas de la tabla. Celdas con fórmulas. Números, texto, valores lógicos, errores. Me selecciona las celdas que tienen fórmulas. Y no me selecciona solo esas que tienen fórmulas. Esto es bien útil muchas veces, con frecuencia a veces uno quiere utilizar este tipo de comandos porque de pronto ya en el análisis de datos uno tiene que hacer como, tiene que revisar varias cosas y viene a ser muy útil saber cuáles son las celdas que tienen fórmulas. Y lo podemos encontrar directamente acá. Voy a ubicarme y digamos que voy a dejar aquí este vendedor 13 en blanco y voy a dejar aquí a este vendedor 13 con esta celda en blanco. Porque de pronto pasa de que las celdas a veces quedan en blanco. A veces por error y a veces porque así es. Me ubico dentro de la tabla, celdas en blanco, y me toma, aquí me ha seleccionado porque yo no hice un rango de selección previo. Me selecciona las celdas que están en blanco. Si yo seleccionara la tabla, me deja solamente las celdas que están en blanco. Esas son las que me selecciono. Ya no me selecciono las de afuera porque yo hice una selección solo de la tabla. Entonces cuando le doy celdas en blanco, me marca exactamente esas. Y yo puedo ver que están resaltadas las celdas en blanco. Región actual, pues la región yo estaba ubicada dentro de la tabla y en región actual hace la selección de la región. Aquí no hace ninguna selección. Matriz actual, yo estoy fuera de la tabla, si me ubico dentro de la tabla, matriz actual. A ver, aquí no me está seleccionando como ninguna matriz. Me dice que no me encuentra celdas. Esto igual, porque solo es una selección, vamos a ver. Hay algunas fórmulas de búsqueda que hacen relación a matrices que realmente son interpretadas por tablas. Ya veré cuál es el problema. No me voy a detener tanto en eso. Y dice que podemos buscar objetos. No se encontraron objetos de pronto en nuestras hojas. Algunas ocasiones necesitamos insertar algunas ilustraciones, como algunas imágenes, algunas formas. Cuando ustedes utilicen botones, van a tener objetos en sus libros, en sus hojas. Lo voy a hacer nomás por hacer la prueba, ir a especial, objetos. Selecciono solo el objeto.
De pronto es útil porque algunas veces andamos buscando objetos que no están visibles, digamos, aquí podría insertar un objeto más. Y se ha insertado encima, ¿verdad? Entonces, a lo mejor a veces aquí, porque puede ser que sea fácil seleccionar ese objeto. De pronto usted puede tener imágenes que algunas veces las necesitamos en las hojas. Entonces, cuando venimos y vamos a seleccionar objetos, pues nos selecciona todos los que encuentra. Diferencias entre filas. Vamos a ver. Me ha marcado como, a ver, yo dejé marcado esto, me debería de marcar como alguna diferencia. Más solo me marca únicamente las diferentes. Igual así debería de ser con las diferencias entre columnas. Y observe que lo que ha hecho es desmarcar las celdas en blanco. Solo ha dejado marcada como las celdas iguales, digamos. Celdas precedentes. Celdas precedentes porque cuando, por ejemplo, vamos a la pestaña Fórmulas y aquí tenemos una auditoría de fórmulas y por ejemplo aquí ponemos rastreo precedente, lo que nos indica es que esta fórmula está siendo alimentada por los valores de estas. Entonces cuando voy a las celdas precedentes me activa automáticamente directamente relacionadas. Entonces ahí me marca como yo me ubiqué en esta celda, me marcó las celdas que están alimentando esta fórmula. Esto a veces es bien, bastante, bastante útil porque en sus hojas pueden tener ustedes muchísimas fórmulas que de pronto puede ser que se llegue a confundir en algún momento de tanto dato que hay. Entonces usted dice, bueno, ¿y esta fórmula de dónde sale? Entonces usted se ubica. Y en especial dice, vamos a ver cuáles son las celdas que alimentan ese resultado. Y allí le marca, yo estuve, seleccioné esta celda F33 y me marcó que las que afectan o las que alimentan esta fórmula, me las dejó sombreadas. Y lo mismo con las celdas dependientes. Las celdas dependientes, digamos que aquí tengo, voy a hacer como voy a marcar aquí cuáles van a ser como las dependientes. Rastrear dependientes. Estas, por ejemplo. Aquí me marcó cuando le puse rastrear dependientes. Pues ahí me deja, ¿verdad? Que aquí dice que hay una suma de la C19 a la E19. Y me está marcando esta que va de la F3 a la F32. Entonces, si yo modifico un valor de esta celda, por supuesto que se va a afectar esta suma. Y yo edito eso y claro está. Entonces, aquí puedo ver igual. ¿Lo puede volver a hacer, por favor? Lo de exactamente celdas dependientes. Me imagino que eso, ¿verdad? Lo de fórmulas, ¿entiendo? Sí, donde le salió la flechita azul para abajo. Correcto.
Aquí la voy a quitar las flechas para que se vea. Me ubico en la celda de las fórmulas. Aquí en la pestaña fórmulas. Rastrear dependientes. A ver, aquí estoy. Me voy a ubicar en otra celda. Rastrear dependientes. En la celda donde yo me ubique, allí me indica que este valor que está aquí en la flecha depende de este valor donde está un círculo súper pequeño, este círculo azul. Ese es como rastrear dependientes. El rastrear dependientes dice que muestra flechas que indican las celdas afectadas por el valor de la celda seleccionada. Ahí hay un atajo para ir a las celdas dependientes de la celda seleccionada. Ahora sí, ¿sí quedó claro, compañera? Sí, muchas gracias. Sí, entonces ahí tenemos, de pronto esto es bien necesario, a veces es bien importante realmente cuando tenemos muchos cálculos en la hoja que estamos manejando y de pronto queremos ver y este valor de dónde viene. Pues aquí lo vemos, en la pestaña fórmula, cuáles son los precedentes y los dependientes. Entonces aquí en IRA especial, pues se comporta de esa manera. Celdas dependientes, y pues allí me va de una sola vez, me lleva a la F33. Luego, me voy a ubicar en una celda cualquiera de aquí adentro de la tabla. Última celda, y la última celda no de la tabla, sino que la celda como la utilizada. Mire, la última celda es esa. La G36, que a pesar de que yo allí no he hecho nada, pero lo ha tomado como que esa es la última celda dentro de todo el rango de mi rango de trabajo. Algunas veces esto es útil porque de pronto nuestra última celda, digamos que solo estamos ocupando nomás un espacio de la hoja. Pero cuando yo, por ejemplo, doy un control fin, que es lo mismo a hacer la última celda, me doy cuenta que me ha ocupado, o sea, quizás de pronto nosotros las hemos usado y hemos borrado y ya Excel la usa, ¿verdad? Entonces, a veces es un espacio innecesario. Entonces, lo que hacemos, pues, es eliminarlas, ¿verdad? Porque de pronto hay muchas celdas que al parecer no tienen nada, pero quizás nosotros en algún momento hemos hecho alguna prueba, hemos borrado y ya Excel ya la deja como un espacio de trabajo utilizado. Algunas veces afecta, no es tanto, o sea, no es tanto que pase, que gran problema. No afecta tanto, pero para que usted se vaya como familiarizando, ¿verdad? Con esta opción de la última celda. Solo celdas visibles. A ver, quizás aquí cuando de pronto, aquí teníamos de manera predeterminada, teníamos ocultas algunas columnas y algunas filas que estaban ocultas. Entonces, digamos aquí oculto al vendedor 5, ocultar. Y solo celdas visibles. Ubicar acá, porque tenía seleccionada la celda o la fila oculta. Entonces ahí me deja las celdas visibles, pese a que hayan ocultas, porque algunas veces cuando hacemos selecciones, incluso cuando no vemos la fila, como en este caso que hay una fila oculta, la selecciona. Pero con esta opción nosotros podemos decirle que solo nos marque las celdas visibles. Celdas con formatos condicionales. Pues ahorita pues no tenemos formatos condicionales, pero digamos formato condicional, reglas para resaltar celdas. Digamos que vamos a poner es mayor que. Ahí tengo una. Digamos que vamos a seleccionar Control Shift y la flecha abajo. Del mes 3, solamente esos valores oscilan entre 600 y 3000.
aquí está el promedio, de 3000, dice. Entonces, aplicar un formato condicional, por ejemplo, es menor que 1000. Entonces, algunas veces puede crear confusión. Cuando quizás compartimos archivos, alguien dice, aquí le han dado un formato. Alguien se vino a inicio, le vino a dar color de relleno a la celda, le dio color de texto, pero usted sabe que no es así, ¿verdad? Esto se ha hecho con formato condicional. Entonces, si venimos aquí y buscamos, porque esto también a veces es bien importante, a veces uno necesita localizar. Y ya ha pasado, quizás con usuarios que no tienen como, porque nos toca trabajar con diversos equipos multidisciplinarios, que puede ser que algunos de nuestros compañeros no tengan muy claro lo de formato condicional y ellos quieran. A mí me ha pasado con algunos compañeros que yo ya les he mandado, por ejemplo, celdas así con formato condicional. Y de pronto ellos, de manera manual, les ponen, esto está rojito, le voy a poner color de fuente roja. Y usted sabe que no es así, ¿verdad? No es que nosotros la hayamos puesto, sino que es un formato condicional. Entonces, a veces es bien importante a dónde es que lo encontramos, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esas celdas con formatos condicionales y que no manualmente se le haya venido a aplicar un formato. Entonces, nos marca todas las celdas que tienen un formato condicional. Y ahí nos damos cuenta de que no ha sido aquí un cambio de color de fuente. Esto es sencillo, esto es bien sencillo, pero viene a ser útil cuando de pronto estamos como bastante saturados y tenemos como muchas cosas y de pronto hay confusión. Y se los digo porque esto es sumamente sencillo, pero de pronto viene a ser súper útil. Y tenemos las celdas con validación. Si ustedes tienen celdas con validación, por ejemplo, que aquí en esta celda, solo voy a seleccionar la del mes 1, por ejemplo, control shift hacia abajo, y vamos a datos, lo que ya hemos aprendido a hacer, validación, y que en esa celda no se permita cualquier valor, sino que se permitan solamente números decimales que estén entre 0 y 5000. Entonces aquí no va a haber manera de ingresar otro tipo de datos. Entonces, si voy a control I, especial, celdas con validación, me va a marcar justamente las celdas que tienen una validación. Entonces, esto que está más adelante es básicamente lo mismo. Aquí en el panel de selección, usted puede ver que hay dos comentarios, y ahorita están ocultos, pero si yo quiero mostrarlo, ahí me aparece el ojito. En el panel de selección, de pronto necesitamos saber cuántos objetos tenemos en nuestra hoja, porque pueden ser muchos. Entonces aquí usted también lo puede mostrar o lo puede cerrar. Estas opciones son las mismas que nos aparecen en tira especial. Bien, entonces hemos visto algo que realmente parece sencillo. Realmente es sencillo. Pero ya en el día a día necesitamos como de herramientas así, súper fáciles, súper básicas, pero que muchas veces nos sacan de apuros. Así que, sobre todo cuando estamos en análisis, sirven bastante. Así que vamos a llegar hasta acá y les felicito una vez más. Sin embargo, todavía nos tenemos que conectar 2 días más, porque el tiempo también cuenta. Así que muchas gracias y los veo mañana. Que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.